Hello, good evening, Angelica. Hello, hello, how are you? Hello. Hello. Can you listen to me? Hello. Hello, hello, Angelica, can you listen to me? Hello. I think you're having trouble with your connectivity, right? Hello. Angelica, can you listen to me? Oh, hello, hello. Hey, you're there. I can see you now. But you cannot listen to me, maybe. Can you listen to me? Hello, Angelica, can you listen to me? No me escucha. No. Yo tampoco le escucho. Permítame. ¿Escucha? ¿Escucha ahora? Hola. Hola, hola. No me escucha nada. Estoy usando el micrófono de mi computadora. Voy a usar ahorita el audífono. No lo logro escuchar, Angelita. Tampoco lo escucho. Hello. ¿Le parece si me escucha, si desconecta y vuelve a conectarse? Trate de verificar si le funciona eso. O hágame un favor, quiero ponga mute. Hello, Angelica. Hoy sí le escucho. Hello. Hey, how are you? How are you doing? Hoy sí ya me escucha. Clarito. Sí le escuchamos. Sí le escucho. Le escucho bien, bien. ¿Usted me escucha? Gerson, you are there, Gerson. Hi. Hello. Hello, hello, hello. Are you ready? ¿Están listos?
Yes. Nice, nice to hear that. Excelente, gusto escuchar eso. Bienvenidos, chicos. Sección 11, miren, increíble. Solo nos faltan 5 secciones. O sea, que ya pasamos más de la mitad ya ratito, va. Entonces, espero les esté yendo muy bien en cuanto a la resolución de los ejercicios. Si tienen alguno en particular que les gustaría revisar antes de iniciar con la sesión número 11. ¿Alguno en particular? ¿No? All good. ¿Todo bien? Erson, any exercise in particular? ¿Algún ejercicio así que quiera puntualizar o revisar? Estamos bien. Dice que yo hoy no me ha quedado chance de repasar. Ok, no hay problema. ¿Y los anteriores, alguna pregunta que haya surgido o todo bien al momento? Ya, hasta el momento todo. Vaya. Como de hormiga. Como decíamos la vez pasada que dice todo bien al momento, ¿se recuerdan? ¿Cómo decíamos todo bien al momento? No me recuerdo. Se dice so far so good. So far so good es como decir todo bien hasta ahora. Ningún problema. So far so good. Yo creo que ya se nos unió Luis también. Bienvenidos. Bueno, Luis, aprovechando, estamos en un espacio donde quiero preguntarle si tienen alguna pregunta, valga la redundancia, en específico sobre algún ejercicio antes de iniciar la sesión. Estamos en la sesión número 11 y ese día vamos a estudiar season, weather season, que son las estaciones, ¿verdad?, del año, ver qué tanto conocemos, condiciones de clima también. Luis, ¿alguna pregunta before we start, antes de iniciar con la sesión número 11? Ojalá gane la selecta. Ah, cabal, ahorita creo que ahí está de fondo, es el TV, ¿verdad? No podemos ir al estadio, because we have to be here. Ok, bueno, al menos el segundo tiempo. Ok, vamos a verlo. Por motivos de trabajo creo que estaré solo de espectador. Ok, no hay problema, Luis. Le agradezco por dejarnos saber. Ok, entonces vamos a iniciar con la sesión Weather and Seasons. Weather. A ver, ¿cuál es su estación o cuál es su clima favorito? Weather. Weather, cuando hablamos de weather, hablamos del clima. Weather. Es bien común encontrar weather, climate, no es muy común, sin embargo, climate también hace referencia al clima también, pero weather es el más típico. What is your favorite weather? Let's see, Angelica, what's your favorite weather condition? When it's rainy, when it's raining a lot, when it's sunny, when it's hot. What is your favorite weather season, weather conditions? ¿Qué conocen ustedes? ¿Cómo se dice? Soleado, caluroso, lluvioso. ¿Cómo se dice windy? ¿Quién sabe cómo se dice windy en Spanish? ¿Windy? ¿No lo han escuchado? Okay. Vamos a aprender todo eso. Okay, así que no hay de qué preocuparse. Entonces, ¿qué condiciones de clima ustedes conocen? What's your favorite one? Cloudy. Sí, está bien. Cloudy, like cloudy. When it's cloudy, it's because it might rain. Cuando está cloudy, porque posiblemente vaya a llover, ¿verdad? It's nice. I like that. Sí, la verdad es que me parece muy bien. To have a coffee and a piece of bread or pastry, un cafecito. Okay, I like it.
what else? Angelica Harrison, what's your favorite weather condition, weather seasons, and or seasons? What's your favorite one? ¿Cuál es su favorita? En inglés. Vaya. No hay problema, puedes tratar en español, ya la vamos a repasar ahorita. Miren, le estoy preguntando, le estoy haciendo esta pregunta. Rainy, ok. Miren la pregunta, what is your favorite weather? Puede ser weather condition, or yeah, condition. What's your favorite weather condition? Ok. Angelica dice, when it's rainy. Rainy significa lluvioso, ¿verdad? Especialmente cuando ya es hora de dormir, que se venga el clima así lluvioso. Nice. ¿Verdad? Así. Solo que no hay ninguna gotera por ahí. Ahí sí ya no, le está cayendo. Entonces ya no, ¿verdad? Ok. Como ya, ese es rainy. Rainy, a lot of rain. The rain es la lluvia, ¿verdad? Rainy. Ok, muy bien. ¿Qué otras conocen? How do you say in English when it is, cuando está caliente? ¿Cómo decimos eso? No, ok. Tenemos que, vamos a aprenderlas este día, no hay ningún problema. Caliente, cálido, fresco. Todo ese tipo de vocabulario. Okay, entonces vamos a iniciar. A ver, the season of the year, ¿se las pueden en las estaciones del año? ¿Estaciones? ¿En Spanish? Four, hay cuatro. Bueno, aquí en El Salvador we only have four. En El Salvador tenemos nada más dos. ¿Qué es? Invierno y verano. En el verano. Invierno se dice... No, ya lo vamos a aprender. Ok, verano. Creo que es más común la palabra verano en inglés. Ajá, ¿no? ¿No recuerdan? Ok, todavía no la voy a mencionar. Okay. Ah, sunny, sí, sunny, soleado. Sunny, soleado. Bueno, muy bien, vamos a iniciar entonces. El verano comienza con S y el invierno comienza con W. Ok. A lo mejor ya han escuchado que dicen summer. ¿No han escuchado la palabra summer? ¿Summer? ¿No? ¿Winter? Winter es... invierno. Winter. Invierno. Ajá, en summer es verano. Eso es en nuestro país. Ok. Entonces, iniciamos el objetivo de esta clase, the class objective. Angélica, ayúdanos a leerlo, por favor. In this class, you will become familiar with the weather seasons. Nice. In this class, you will become familiar. Nos vamos a familiarizar with the weather season, con las estaciones de clima. Ok, entonces, ya teniendo en claridad nuestro objetivo, vamos a iniciar con la primera parte. Eso que les muestro son las primer vocabulario, las estaciones del año, las cuatro, ¿verdad? Entonces yo les invito a que su libreta de apuntes las escriba. Spring, winter, summer and autumn son la manera que es más conocida. Autumn tienen otros nombres también, pero esas son como las más conocidas y como que se sobreentienden también. Aquí le anotémonos, por ahí en su letra de notas. Spring, winter, summer, and autumn. En el video aprenderemos otra manera de decir autumn, pero ahorita tenemos autumn, summer, winter, spring. Y en El Salvador we only have, tenemos winter, es winter, y tenemos summer, to go to the beach, para ir a la playita, when it's sunny,
summertime. Eso es lo que tenemos, winter and summer. Entonces, vamos, si gustan, escuchan y repiten después de mí sin quitar el micrófono. Ahí, winter, summer, summer. Aunque diga summer, no te lo vamos a decir. Summer, vamos a decir za. Summer, summer, ¿ok? Summer and winter. De esas dos M solo pronunciamos una. Summer, summer, winter. Spring, spring and autumn. Primavera y otoño, ¿verdad? Sprint, luego Arun, otoño. Arun, 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 Sprint, ¿ok? Gerson, léanos las cuatro seasons of the year, las cuatro. Spring, winter, summer. Y esta, como dijo, la de la última. Arun. 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 Como que si la U segunda no existe y la T es un sonido de R. Ajá, Arun. Ok. Bueno, esas son las cuatro estaciones del año que tenemos. Entonces, no sé si han visto, han tenido la oportunidad de ver el video, ¿no? Ah, sí, cierto, dijo que no, ¿verdad? No sé si Angélica ya más o menos lo vio. Si no, pues en este momento vamos a ver un rato el video para aprovechar el tiempo, porque va bien rápido. Aquí vamos, le voy a compartir y vamos a ir a escuchar el audio. Ahí aparecen, comienza estudiando diversos tipos de clima, ¿ok? Entonces, le voy a pedir, que aunque sé que lo tienen digital, como siempre les he venido pidiendo, que también saquen su listado de vocabulario y lo vayan escribiendo en su cuaderno. Ok, solo va a cargar la página, creo que está cargando, y así los voy a escribir. Ok, entonces we start with season of the year y el primer video donde se nos explica algunos climas, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer, clase, es que van a ir tomando apunte del vocabulario que aparece aquí. Ok, veamos. And I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I would like for you to do next is to practice repeating the conversation that we just... Hi, everyone. In this class, you'll become familiar with the weather seasons, and you'll also listen to a conversation which illustrates how this topic is used. Let's start by listening and repeating. It's spring in Brazil. It's warm. It's very sunny. Miren lo interesante. Tenemos, en ese caso tenemos spring, que ya lo estudiamos qué significa. Spring significa, dijimos. Primavera. Ok, si es spring, que es la season of the year, miren el clima como está. It's warm, warm, warm. It's very sunny, it's very sunny. En la estación de spring en Brasil, tenemos dos climas, uno que es warm, que es cálido, y el otro, it's very sunny, que está soleado, bien, bastante soleado, ¿ok? Entonces, creo que de esta primera imagen podemos aprender el adjetivo warmed, cálido, warmed, warm, warm, ¿sí? Y luego, it's very sunny, está muy soleado, ¿verdad? En sí, warm no viene siendo como bien caliente, sino viene siendo como un clima cálido, warm. It's very sunny, está muy, muy soleado. Very solo hace más énfasis en el adjetivo sunny, sunny. ¿Ok? ¿Quién se anima a leer la imagen derecha, de la derecha, de Korea? Después la escuchamos. ¿Le parece, Gerson, si trata a usted? Primero lea la parte de arriba, luego las dos de abajo. Adelante. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. Ok, muy bien. Vamos a escucharlo. It's summer in Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in the U.S. Ok, ya se nos adelantó un poquito. Muy parecido a lo que dijo, ¿verdad?
It's summer in Korea. It's raining and it's hot and humid. Raining es una acción que está sucediendo en el momento. It's raining. Miren todos con su sombrilla, paraguas. Raining, está lloviendo. Raining. La próxima clase vamos a estudiar el tiempo en progresivo y esa es una situación. Raining, está lloviendo. It's hot and humid. Okay. No es tan común que esté raining, esté hot, ¿verdad? Aunque de repente, sí, cuando medio llueve, se pone caliente también. It's hot. Pone todo. Ok, muy bien. ¿Qué más tenemos? Ayúdenos, Angélica, con in the US. It's fall in the US. In US, it's cold. It's cloudy and windy. Muy bien. It's fall in the US. In the US, y luego tenemos it's cool. It's cool. Cool es fresco, fresco, ¿verdad? Cool es sinónimo cuando ustedes dicen, hey, how are you? Cool, chivo, cool, todo nítido, cool. Es chivo, ese chivo nuestro salvadoreño es cool, la traducción, la más acertada, la más, hey, how are you? Cool. Hey, everything cool, todo nice, todo chivo, cool, cool. It's cool. Creo que cool es un clima súper agradable. Luego, it's cloudy, alguien lo compartía. It's windy. A ver, ¿cómo decimos windy en Spanish? Windy en Spanish. Windy. ¿Cómo decimos windy en Spanish? How do you say windy in Spanish? Para decir una pregunta. Yes. Creo que no, una palabra que nos decimos, how do you say, en ese espacio ponemos la palabra y luego en English, si la palabra está, está bien, me gusta la traducción. How do you say, y luego decimos la palabra en English o decimos how do you say y luego la palabra en inglés. En Spanish, así podemos hacer la inversión, cómo se dice uno en español o cómo se dice en inglés, ¿verdad? Esas palabras podemos. Ventarrón. Uh-huh. Aquí está haciendo norte, cabal, así decimos. Y será que podemos decir ventoso. Ya he escuchado que alguien dice eso. Nadie dice eso. Angélica. No, es que, vaya, yo entiendo que decimos, está haciendo norte. ¿Qué más decían ustedes? ¿Qué más decían? Ventarrón, decía. Ok, pero si ponemos en el traductor, si ponemos en el traductor windy, ¿cómo lo dice? Es, windy viene de la acción de ajá, exactamente. Flatulencia. Ajá. Ajá. A ver, ese vocabulario nunca lo había visto. Flatulencia. Flatulencia. Lo que pasa de que sí se puede ventoso, pero no es común. No es común. Porque pensamos en otra cosa, ¿verdad? Esa palabra que ustedes dicen, para que también las conozcan, se dice, ahí se la voy a poner en el chat. No para que la bendicen, sino para que no les vayan a mentir. Así que, pero la palabra es windy. Windy, mucho norte. Hace norte, ¿verdad? Okay. Entonces, bueno, excelente. Ya tenemos varias palabras. Miren, tenemos warm, sunny, cool, cloudy, windy, hot and humid. ¿Verdad? Veamos la última. Ayúdenos, Gerson. Mucha información. No hay que aprender ese vocabulario. ¿Cómo decir mucha información en inglés? TMI, mire.
TMI es too much information. Puede ser TMI, no diga mucha información. Ok, compártanos, Gerson, la última imagen. It's green, la de Rusia. Exacto. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cool. It's very cold. Muy bien. Thank you so much. Si se fijan, hay una diferencia. Primero, en la... Aquí dice cold. Termina con D. Cold es diferente de cool, porque cold es cuando está súper helado. Que ahí miren cómo andan las personas. Cold. Por eso cuando le da resfriado, se dice I'm cold. I'm cold. Como estoy, ¿verdad? Súper helado, usamos abrigo. It's snowing, está nevando incluso. It's snowing, snowing. Quiero repasar varias cosas. En primer lugar, estas dos acciones que están en continuo. It's raining, 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 snowing, snowing. Terminan con ing. Mañana vamos a hablar sobre ese tema. Así que vayamos más o menos recordando ahí como it's raining, it's snowing. Snowing. Luego, los cuatro países que aparecen. Primero, Brazil. Segundo, Korea. Tercero, US o United States. Cuarto, Russia. 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 ¿Ok? Y luego, todo el vocabulario que hemos aprendido, que es algo. Les invito a que ustedes lo saquen en su libreta de nota y vayan, empecemos a practicar, ¿verdad? Porque hay varias cosas. Les voy a dar 2 minutos para que puedan copiar el vocabulario o los adjetivos específicamente. ¿Ok? Si ya los tienen por ahí y dicen, no, ya me lo voy a aprender, ahí está excelente, ¿verdad? Y no se conforme con tenerlo digital, sino también en sus apuntes, ¿ok? Ah, muy bien, Luis. Chill. Chill viene más de escalofrío, viene más de... Aunque fíjese que en el contexto que usted también creo que lo ha escuchado, cuando le dice, hey, how are you chilling? Chilling, esa es una manera de decir chilling, todo nítido, chilling. Es que chilling viene de como, sí, vaya, varios contextos. El primero, si usted me pregunta, how are you, le digo chilling, quiere decir que todo relax, relaxing, todo tranquilo. Porque chill viene de, ajá, como chilling, chilling, hey, todo chivo, chilling, todo nítido, pasando, la dice Angélica, me gusta, chilling, chilling. Pero ahí como relax, ¿verdad? Relax, no hay ninguna cosa que preocuparse, relax, todo bajo control, chilling. Y cool también, how's everything cool? Incluso lo puedo usar como una muletilla. Vamos a comer pupusas, cool, démosle. Cool, cool. Entonces, quiero ver, es que... Ah, muy bien. Fíjense que ese punto de vista está bien interesante. Es que dice el equipo de refrigeración, lo más pesado se llama chiller y el radar se llama cool. Ah, vaya, qué buena aportación, porque eso me abre un espacio para explicarles sobre el inglés técnico. Inglés técnico en muchas ocasiones es una palabra que en contexto significa... usted me dice una palabra, quiero ver, pensemos un ejemplo. No se me ocurre. Pero hay palabras que las usamos nosotros en el contexto normal,
y de repente la usamos en un contexto como inglés técnico, ya significa algo diferente. Entonces, yo creo, para darle respuesta a eso, es que vamos a utilizar el contexto. Seguramente chiller, no sé, porque chills es escalofrío incluso, fíjense. Entonces, es que coolant es el refrigerante, ¿verdad? Entonces, pero viene de fresco. Entonces, porque eso como que refresca, que el motor no se vaya a calentar. Entonces, sí, se le dice coolant. Pero tenía mis dudas. Dice. Luego, creo que el contexto va sí, el contexto nos va a ayudar un poquito a tener más claridad en qué significa. Porque si me dice cool, y te estoy diciendo, incluso si estamos planeando algo, se me ocurre. Estamos planeando y de repente se me dice cool. Yo entiendo que me está diciendo de que está de acuerdo, ¿verdad? O si yo le pregunto, how are you? Y me dice cool. Entiendo que está bien. Y si me dice, hey, how are you? Chilling. ¿Sí? Ahora, si hablamos del clima, por ejemplo, si me dices que es cool, yo entiendo que está fresco, ¿verdad? No significa chivo. Bueno, creo que el contexto nos va a ayudar un poquito. Gracias por el aporte. La verdad que eso es bien interesante, ¿no? Vamos a pensar en algunas palabras que yo he visto que de repente digo, pero esto no significa así si lo uso en ese contexto. Es más que todo como inglés técnico. Que sí se puede utilizar. No me ocurre nada. Y le vamos a pensar en dar. Ok. Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué otras preguntas tenemos? ¿O qué otra aportación tenemos? ¿No? Ok. Bueno. Entonces, ya lo escribieron. Ya lo dijeron. ¿Qué preguntas tienen con relación a la pronunciación? ¿Estamos bien con ello? ¿Alguna palabra que quieran revisar? U otra estación, otro clima que quisieran aportar o preguntar. Lo más comunes en nuestro país. Creo que es hot, el más común. Nosotros no tenemos cold weather. Tal vez warm. Ok. Bueno, entonces, y ahorita, ¿cómo están sus, dónde están ustedes ahorita? What is the best word to describe? ¿Cuál es la mejor palabra para describirlo? Angélica, ¿está en ese momento? How's the weather there? How's the weather like? It's warm. Warm, okay. Okay. Harrison, how's the weather? Hot. It's hot. Okay. It's hot. Aquí, where I am, it's very hot. As well, it's bastante caliente. Hot. Mm-hmm. Muy bien. I like it. Entonces decimos, it's hot. It's warm. Esa es la manera que respondemos. How's the weather like? It's hot. It's warm. It's cold. It's, dependiendo cómo sea la estructura, es it's, porque es el clima. Como it is. Y luego decimos justamente el adjetivo que describe el clima en ese momento. Ok, entonces teniendo esto, hay una conversación que vamos a escuchar, la vamos a practicar, pero también quiero que incluyamos nuestras propias ideas. Y para ello vamos a comenzar escuchándola. Si ya la escuchamos, pues excelente. Y si no, pues ahorita es la oportunidad para escucharla. It's cloudy and windy. It's winter in Russia. It's snowing. It's very cold. Now, let's listen to the conversation. It's very cold, which illustrates how this topic is used. Oh no. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your gloves? No, they're at home. Well, you're wearing your coat. But my coat isn't warm, and I'm not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. What I'd like for you to do next. Okay, tenemos nuestra conversación. Primer paso, quiero que ustedes me digan si hay alguna palabra nueva,
alguna pronunciación que hay que revisar de esto antes de pasar al otro detalle. ¿Ya habían escuchado la expresión what's the matter? ¿No? What's the matter? What's the matter with you? What's the matter? What's the matter? Aquí es como, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? What's the matter? Más que todo se utiliza en una situación cuando hay una reacción o una impresión no tan esperada. Quizás hasta cierto punto un poco negativa. Yo veo a Angélica así, un poquito decepcionada, que no sé, algún problema. Hey, Angélica, what's the matter? What's the matter? Gerson, what's the matter? What's the matter? ¿Qué sucede? What's wrong? Como hay algo que no está bien, what's the matter? Por eso también what's the matter lo puede responder, hey, I have a headache, me duele la cabeza. I have, you know, what's the matter? What's the matter? ¿Qué le pasa? ¿Qué sucede? What's the matter? ¿Todo bien? ¿Everything okay? Okay. What's the matter? What's the matter? Ajá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? What's the matter? What's the matter? Okay. Y ya le responde, it's snowing, it's very cold. Una reacción como que, no soy contento con esto. Y Julie le pregunta, are you wearing your clothes? Are you wearing your gloves? Wearing. Aquí tenemos otra acción, miren jóvenes, en ing, wearing. ¿Qué significa wear? Creo que lo estudiamos en un par de clases anteriores. ¿Qué es wear? Vestir. Vestir o usar, ¿verdad? Aquí, si le ponemos wearing, ya lleva, termina con ing, se convierte en una acción en progresivo que está pasando en el momento. Entonces sería, are you wearing? ¿Estás usando? ¿Estás usando your, o estás vistiendo your gloves, tus guantes? No, they're at home, están en casa. Well, you're wearing your coat. Yeah, but my coat isn't worn. No es tan calientita. And I'm not wearing boots. It is, okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. And en esta conversación pasan varias cosas. Estamos estudiando los tiempos y también estamos estudiando e introduciendo un nuevo tema que es el presente continuo. Mañana vamos a profundizar más en eso. Ahora vamos a enfocarnos más en las sesiones y en el clima, ¿ok? Entonces, le voy a escuchar un par de veces. Vamos a escuchar ING, sí, con ING, con ING, que es el tiempo en gerundio. Los verbos terminan en ando, endo, son los más comunes. It's snowing, está nevando, ando. Are you wearing, estás usando, ¿ok? Eso es lo más común, o vistiendo, endo. ¿Ok? Es como decir nuestro ING o el gerundio. Bueno, ¿qué quiero que hagan? Primer punto, lo que quiero que hagan es que me lean esa conversación. Entonces, Pat, Gerson, Julie, Angélica. Y Luis nos va a estar siempre escuchando ahí. Espero que está participando bien activo también, Luis. Te agradezco en el chat. Vamos. Oh, no. What's the matter? It's no snowing and it's very cool. Are you wearing your gloves? No, they are at home. Well, you're wearing your coat? But my coat isn't worn. And I am not wearing boots. Okay, let's take a taxi. Thanks, Julie. Nice, thank you so much. Coat es el abrigo, la chaqueta. The coat. Y luego tenemos esta palabra. Miren, permítame, lo voy a subrayar. Se dice but, pero, but, va, va, a, no es u, es a, but, pero, but, my coat isn't worn, no es
calientita, no es cálida, caliente. Okay, so let's take a taxi. Tomemos un taxi. De este vocabulario que acaban de leer, de esta conversación, me gustaría que también saquen su propio vocabulario de palabras que no son tan familiares con ustedes, no son tan comunes. Si gusta, tómense un minutito y la escriben aparte también. Y les ponen cómo se pronuncia y qué significa. Ok, ¿qué palabras han escrito en su lista de vocabulario nuevo? Compártanlas, abran el micrófono y compártanlas en español e inglés. Comparta usted primero, Gerson, la que tiene escrito. O no sé. Ajá. Yo tenía la de Snowing, que no conocía tampoco, de Band. Uh-huh. Snowing. Esa de wearing, que vistiendo. Wearing. La de coat, ¿cómo se dice? Coat. Ajá, coat. Coat. Que es abrigo. Abrigo, muy bien. Y but, que es pero. Y let, que es dejar. Vaya, gracias, le agradezco. Vamos a hablar de let en un par de segundos. Solo le quiero, aprovechando, le voy a explicar esto. Porque aquí le aparece como una apóstrofe y una S, let's. Ajá, vamos a escuchar al vocabulario de, si Luis quiere compartir en el chat, también es, ahí lo escribió Luis, muy bien. Angélica, su vocabulario. Let's take, tomar un, en este caso sería tomar un taxi. Ok, solamente eso. Vaya, ¿cómo usamos let's? Y pues casi que lo mencionan. Let's, tal como aparece aquí, let's es como decir let us en este contexto. Let's. Y hace referencia a una acción que se va a ejecutar de forma grupal. Tomemos. En plural de nosotros. Let's. Nosotros, let's, o sea que siempre que el verbo o le pongo una acción después de let's, si digo let's take, tomemos un taxi. Si digo let's go, vámonos, let's go. Let's eat, comamos. Let's play, juguemos. O sea que toda la acción que le vaya a poner después de let's en ese contexto va a ser referencia a una acción que se va a realizar de forma grupal. Es decir, nosotros hagamos tal cosa, ¿ok? Es un we, pero es una manera de hablar en como hasta cierto punto como una acción que se va a ejecutar en el presente, en un futuro cercano, siempre de forma plural en primera persona, ¿verdad? Nosotros. Entonces, me gustaría que me den un par de ejemplos con los que ustedes hay verbos que ya se pueden, alguna acción que ya se puedan. Pónganse la let's y les va a funcionar. Me dicen qué quieren decir en español. Veamos. Solo una acción pónganle la para let's. Let's play. Juguemos, vamos. Let's watch the soccer match. Veamos el partido de fútbol. Let's watch. ¿Cómo diríamos estudiemos en inglés? Let's,
Hagámoslo, let's do it. El verbo hacer, let's do it. ¿Sí? Hace un rato Gerson dijo, let significa permitir, ¿verdad? Y tiene razón, permitir. En otro contexto podría ser, yo te permito hacer las cosas, I let you do it, I let you do the things. Pero en este caso vamos a estudiarlo directamente como let's, ya que así aparece en la conversación. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Quiere compartir también su ejemplo con let's? Creo que tengo alguna... Un texto bienvenida, Heidi, creo que también se conectó. Tenemos, let's take the lesson, tomemos la lección. Let's take a breath. Let's take a breath. Mira. Tomemos un suspiro. Let's take a breath. Muy bien. Let's take a breath. Excelente. Tenemos esos ejemplos y tenemos en este momento un espacio porque yo quiero que ustedes también creen, is to practice repeating the conversation. Creen algo similar a lo que estamos viendo. Y para ello, me gustaría de que, ya que no tenemos, no somos muchos aquí ahorita, planeemos en cómo, si gusta cada quien, puede ser como un monólogo, cómo creamos una conversación, siempre siguiendo el mismo criterio. Oh, no, what's the matter? Y luego y pensamos a dar nuestras ideas, ¿verdad? Siempre con ese inicio. Pues de madre, y luego ya no vamos a decir lo mismo, las mismas acciones que aparecen en esa conversación. Podemos pensar quizás en que no está snowing, que quizás está raining o que está otra acción, ¿verdad? Que no sea la misma que aparecen aquí. Y agreguémosle otros adjetivos, quizás no sea cold. Y cambiemos la ropa, ya no va a ser gloves, que sea otra de los que ya aprendimos en las sesiones anteriores. Y que no estén en casa, que estén en otro lugar. Usted sabrá cómo va a seguir datos. Quiero darle un espacio de 5 minutos para que cree su conversación. Usted la va a organizar y quizás no tome taxi, tome quizás un bus o el carro, no sé. Así que 5 minutos, clase, a sustituir datos en esta conversación, su propia conversación, ¿ok? No sé si se comprende. Gerson, Angélica, Heidi viene llegando. Vamos a sustituir datos en esta conversación. Change information. ¿Listos? ¿Preguntas? Vaya, démosle pues. Let's work on this. Miren, acabo de decir let's work on this. Trabajemos en esto. Let's work on this. Vamos. Yo qué sé, que me quedo algo perdido. Vaya, te vamos a ayudar, no hay problema. Entonces, comenzamos la conversación como, oh no, what's the matter, ¿verdad? Entonces, ¿qué querrá decir? ¿Qué querrá decir? Y la conversación es en dos, con dos personas. Entonces, vaya, what's the matter? El contexto va a ser diferente, no va a ser el mismo que aparece aquí en la conversación, ¿ok? Entonces, ahí, en vez de decir snowing, ¿Qué otra expresión podría decir? Siempre de clima. Quizás podrá decir, it's very hot, está muy caliente. O it's cold, o it's cloudy, o it's raining. O cualquier otra acción, pero que no sea la misma. Y luego, complementa, ¿verdad? It's very, dice otra cosa. Por ejemplo, si dijo que it's raining, puede decir que it's very cold, podría mantenerse.
Sí, y luego la pregunta, are you wearing? ¿Estás usando, si está lloviendo, quizás podría ser your umbrella o your coat? ¿Verdad? Cambiémosle. No, no la tengo aquí, está en casa o la tengo, no sé, en mi oficina. Cambiamos esos datos, cambiamos datos. Sí, luego venimos, le pregunta, y, ¿pero estás usando tal cosa? Sí, pero este no es, no me sirve, ¿verdad? Entonces, si él le dice, bueno, está bien, hagamos esto. Vámonos en bus, vámonos en taxi, tomemos un Uber, ¿sí? Porque ahí van saliendo de algún lugar, ¿okay? Vamos a sustituir datos. We're gonna substitute or change information. Eso estamos haciendo. Tómese unos 3 minutitos más porque el tiempo va bien rápido, o 5 minutos más. Luego compartimos a ver cómo les va quedando. Tomémonos un minutito más, a ver cómo. Si tienen preguntas, por favor háganlas ahorita también. ¿Les parece si vamos compartiendo lo que hemos escrito para ver si para poderles ayudar también, ya que solo nos quedan los últimos 5 minutos de la clase? ¿Tenemos alguna pregunta? Adelante, Luis. Puede escribirla si gusta o no sé si puede abrir su micrófono. Le esperamos. Agradecemos. Ajá. Ahí sería let's go back home. Let's go back home. Pero ahí lo había mandado. Solo let's go back home. Agreguémosle go back. Let's go back home sería lo más indicado. Muy parecido a lo que se me mandó. Let's go back home. Muy bien. Angélica, ¿cómo va con su diálogo? ¿Le gustaría compartir? ¿Cómo lo tiene? Solo tengo 5 minutos y que me gustaría escucharle por lo menos alguno de ustedes. La verdad que todos me gustaría escucharle lo que han escrito sus ideas.
Yo lo he dejado en el cuarto. Vaya, entonces le parece si lo comparte usted. Share it. Ajá. Dice, oh no, dice, what's the matter? It's cloudy and it's windy. Dice, are you wearing your boots? No, they are not home. No, they are at home. Ellos están en casa. Las botas están en. They are at home. Muy bien. Ahí va ahorita, ¿verdad? Voy a compartirles el de Luis que lo mandó aquí. Miren. Dice, oh no, what's the matter? It's really hot and it's very sunny. Are you wearing your sunglasses? No, they're at home. Well, you're wearing your cap, but it isn't enough. I am wearing shorts. Okay, let's go back home. Thank you. La verdad que le quedó nítido. Excelente, tiene sentido todo lo que ha escrito, muy bien estructurado. Y me parece muy, muy, muy bonita y muy bonita este, muy bonito ejercicio que hizo. Ahí tenemos el Luis. Gracias por compartir en el chat. Ahora, este, la verdad que quedó súper chivo. Le escuchamos, Angélica, el suyo. Angélica. Yo me quedé media. Vaya, escuchemos lo que su idea, lo que tiene, lo que tenga ahí. Sí. Okay. Oh no, what's the matter? It's raining and it's very humid. Are you wearing your umbrella? No. Ahí me quedé. No, I forgot it, se me olvidó. La dejé en casa. I left it at home. Okay. Muy bien, expresame, podría ser que incluyamos esas ideas. Muy bien, no sé si Heidi logró escribir algo. A medias también. A medias me quedé. ¿Le gustaría compartir sus ideas, las que ha escrito? Sí. Vaya, si se puede, está bien, Heidi, no se preocupe. Va, adelante. Vaya, dice, oh no, what's the matter? It's very hot. Are you wearing shorts? No, I am too old. Ahí me falta un gran pedazo. Were you wearing a shirt? Oh, let's take a dinner. Okay, let's take a dinner, cenemos. Okay, muy bien, me parece. Gracias por compartir. Bueno, jóvenes, una pregunta en general. La verdad que les agradezco de su participación. Sé que han estado practicando, resolviendo los ejercicios. No dejen todo para la última hora. Mañana tenemos la última sesión de la semana y mañana vamos a estudiar el presente continuo más a fondo, cómo hacer preguntas y cómo hacer oraciones en afirmativa, siempre con ING. Si usted puede ver el video, pues le sería excelente para que también pueda tener sus preguntas listas y las discutimos el día de mañana, ¿ok? Agradezco muchísimo de su puntualidad, también de su responsabilidad y les animo a que no estén ahí, pues, quizás un poco frustrados o de repente no hay que hacer, no se desmotive. Póngale mente, póngale también corazón a esto, que sí se puede, ¿ok? Así que bendiciones y decimos have a good night, que otra vez have a good night y decimos take care, cuídense mucho and see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Ahí lo mandé. Bye. Bye. Bye.